Hello, hello, hello. Good evening. Welcome. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, welcome. Thank you for being on time. Nice to see you one more time. Let's see, we are 15 right now. Creo que vienen llegando la mayoría. Yeah, we have the full name. Todos estamos bien. Nombre completo, nice. So let's start. Let's see. Nelson Pineda, what day it's today? Nelson, what day it's today? Today is first, no te se me agarra en curva. Wednesday, 30. Okay. Today is Wednesday, and the date, I'm sorry, Nelson, the date one more time. Wednesday. Wednesday. 31st August 2022. Hey, nice. Thank you, Nelson. Yeah, it is Wednesday 31st, right? 31st. Ahí estamos claros, right? 31st August 2022. Okay, very good. Very nice. Thank you. Let's see. Sarah, Elizabeth, how are you, Sarah? Very good, teacher. Okay, you are very good. Okay, Sarah, Elizabeth, another way to answer. Otra forma que usted puede contestar. I'm fine, aunque usted dijo okay. Que no es verdad. I'm ready for the class. Okay, perfect. Okay, different ways. Okay, let's see. Jorge, what about you? Tell us another way to answer the word. If I say, what's the matter? Okay, what's the matter, Jorge? I am better than yesterday, teacher. You look better, okay? You look better than yesterday, right? Nice. Thank you, Jorge. Very good. Nice. So, let's start, okay? Yo quisiera que habláramos un poco más, pero también tenemos que cubrir el material, ¿verdad? No podemos solamente estar talking sin cubrir el material. Así que tengo que pasar asistencia. Ya usted sabe que eso no es negociable. Sí o sí, yo tengo que pasar esta asistencia. Bien, now we know the date. So let me open the file right here. Y veamos grupo 3. Aquí está. Please let me know if you are here. So let's see, Andrea Gabriel. Here, teacher. Thank you, Gabby. Then we have Carlos Edgardo. Carlos Edgardo Cruz, creo que dijo que iba a estar, pero no sé si ya está acá. Carlos. No está conectado. Creo que alguien puso ahí en el grupo que iba a estar y que no iba a estar, pero no está conectado Carlos aún. No sé después. Bien, let's see, the next one is Claudia Elizabeth. Claudia Elizabeth, no está. Then we have Edwin Edgardo. Present. Thank you, Edwin. Elsie Patricia. Elsie Patricia, por ahí la vi.
Present, teacher. Es que estoy teniendo problemitas con el ancho de banda de su red, es muy bajo, me está tirando aquí, entonces estoy teniendo problemitas con el internet. Ok, no problem, Elsie. Thank Pero aquí you. Estoy. Sí, sí, ya la había visto ahí que estaba conectada. Nice. Eric Omar. Eric Omar, no está. And let's see, it is Janet. Present, teacher. Thank you. It is, let's see, acá. Jennifer Tatiana. Thank you. Ahí se le escucha un remix, pero ahí está Jennifer. Jessica Sarai. Present. Thank you, Jessica. Jorge Alberto. Present, teacher. Nice. Jose Alexander. Jose Alexander. No. Carla Lisette. Carla Lisette no se conectó ayer. Y ahora tampoco no la veo. Ups, espérenme, no sé qué hice aquí. Let's see, José Alexander. Carla, dijimos que no. Carla Stephanie. Present, teacher. Thank you. Leticia Aide. Present. Thank you. Linda Beatriz. Present. Thank you. Luis Eduardo. I'm here. Thank you. Mayra Xiomara. Present, teacher. Thank you. Marixa Elizabeth. Present, teacher. Nice. Nelson Pineda. Present, teacher. Nice. Rosa Karina. Present, teacher. Thank you. Santos Carlos. Present, teacher. Nice. Sara Elizabeth. Present, teacher. Nice. Sofia Michelle. Present. Thank you, Michelle. Sonia Rebecca. Sonia. No está Sonia. Toyita Eunice. Present, teacher. Thank you. Wendy Paola. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Yvette. Present, teacher. Nice. Thank you. So we have the attendance right there. So you know that we are going to validate the attendance one more time at the end. So let's see what we have from yesterday. Okay, let me open right here my camera one more time and let me share the screen right here. Okay. Okay, so we finished this part, imperatives, okay? So Luis Eduardo, what we mentioned about imperatives, when we say imperatives, what is it? You are on mute. Sí, perdón. Repítame, teacher. The question is imperative, Luis. When we say imperatives, what is that? Okay, ¿qué mencionamos ayer de los imperatives? ¿Qué es eso? You are on mute right now, Luis. Sorry. Son frases para dar una orden. Uh-huh. In English, Luis. How we say it? Okay, no problem. Luis, ayúdele Leticia Aide. Please, ayúdele Luis. What we say about imperatives? What is an imperative? We use imperative for expression, order, o sugerencias, teacher.
suggestions, orders, commands. Ok, remember, dijimos eso ayer. Comandos, que les dije, como la computadora, right? Obedece comandos. So, commands, orders, rules, like instructions, suggestions, indications, como usted lo quiera decir. Ok, esos son los commands, right? So, we have it in English and also we have it in Spanish, right? So we do have commands or imperatives, right? In Spanish as well. So let's see, Jocelyn, Yvette, give me an example of an imperative. Give me any example of an imperative. Leo los que están acá o digo otro. Yeah, one example, okay. Les compartí una listita, creo, ayer también. Uno nada más, Jocelyn, que no sea el que está ahí. Jocelyn. Jocelyn, Yvette, yes. No sé. No. You? Okay, no, no problem. Elsie le va a ayudar. Elsie, Patricia. Give me your pencil. Give me your pencil. Okay, give me your pencil. Okay, can be, right? Can be. Let's see. Nelson Pineda, please. Another example. Drink much water. Drink more water or drink too much water. Okay, drink more water. Okay, perfect. Nice. Sophia, Michelle, another example, please, of an imperative. I didn't understand, teacher. Sorry, thank you, Sofia. Jorge Alberto. Don't text and drive. Okay, don't text while you drive. Okay, don't text while you are driving or you drive. Okay, very good. So let's see. Vamos a repetir una vez más. Imperatives, dijimos que era como una orden. Okay, orders, commands, instructions, indications, rules, imperativos, right? Como cuando yo le digo a alguien, siéntese, cállese, o no así, ¿verdad? Pero como una orden, ¿ok? Como que usted va, por ejemplo, a la escuela y le dice, pida permiso para ir al baño, siéntese, abra el libro, cierre la puerta, abra la ventana, tome esto, no tome gaseos. Esas instrucciones así son los famosos imperatives, right? So, los ejemplos que vimos ayer eran encaminados a enfermedades, cosas así, porque es la unidad que estamos viendo. Pero eso no quiere decir que los imperatives son solo para cosas de enfermedades, sino que puede ser para cualquier otra cosa. Ok, so, look, what we are going to do. Vamos a ver. Seguirle dando un poquito más a los imperatives, ok, look at the pictures that we have right here, so la vamos a cambiar un poco la actividad, no la vamos a hacer así como lo dice textual acá, vamos a hacer small groups and what you are going to do, look, they have something, ok, the first one it says I have a toothache, the second I have a headache, the third one I have the flu, the fourth one I can't sleep at night. So what you are going to do, you are going to give two pieces of advices, ok, usted le va a dar dos sugerencias para este problema a cada persona, ok, usted tiene que usar obviamente los imperatives, ok, por ejemplo, si alguien le dijera, I have a sore throat, ok, I don't feel well, I have a sore throat,
¿ok? Le duele la garganta. Usted le puede decir, hey, don't drink cold water, ¿ok? No tome agua helada, ¿ok? So, eso puede ser un advice, una sugerencia. No es que yo soy médico y le voy a decir, mire, tómese esta medicina, ¿right? Yo le puedo recomendar, mire, puede tomar una aspirin o no sé, acetaminofén, lo que sea, ¿right? Pero eso es lo que usted va a hacer, ¿ok? Con estas cuatro imágenes, ¿ok? No sé si se las mando al grupo por si hay alguien que no tenga el manual ahí. Solo se puede dar una sugerencia en negativo, no en positivo. No, puede ser positiva. Son dos por cada uno, ¿ok? Ah, vaya. Son dos advices, ¿ok? Sugerencias, indicaciones, imperatives para estos problemas que tiene estas personas. Vamos a crear cinco equipos, ¿ok? Van a quedar de cinco participantes, ¿ok? Ahí en el grupo que le toque, usted diga, bueno, compañeros, ¿qué advices ponemos para esta gente? ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué podemos recomendarle? ¿Okay? No necesariamente una gran receta médica, porque no somos médicos, pero sí una opción de algo, ¿verdad? Mire, duerma, mire, coma, mire, no trabaje mucho, mire, trabaje más, dependiendo. ¿Okay? Acá voy a enviar la imagen al grupo de WhatsApp, igual por si alguien no tiene allí a la mano el manual y quieren ver las imágenes, ahí se las comparto. Bien, are we clear with the instruction? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Tenemos 5 minutos para escribir 8 advices, ¿ok? Porque son 2 para cada uno, ¿ok? So, ¿estamos bien ahí con la indicación? Yes, sí. Ok, nice. We have 5 minutes, ok. Empiezan los 5 minutos ahí con el grupo que le corresponde. Yo hablándoles y no escuchaban, decía yo. Gracias, no, solo nosotros sería. Ok. Vaya, sería Boa. Sí, ajá, lo mismo me preguntaba porque estaba escribiendo la de call attendee. Go a doctor. A doctor. La otra dice que le duele la cabeza. Solo una tenemos que poner por cada uno. Es que como esta ya está. ¿O las hacemos siempre diferente?
No sé, yo dije. ¿Cómo sería? No coma, que no coma. Deme un momento, compañera, ahorita le digo porque esas sí las tengo, otras similares. Don't eat a candy, puede ser no comer dulce. Ajá. Don't eat to candy o a candy. Llevamos una positiva y una negativa. Yes. Yeah. I have a headache, le duele la cabeza, dice. Okay. Quiero ver. Sí, le duele la cabeza. Dice, podríamos ponerle que tome take a pill every 6 hours. Que tome unas píldoras cada 6 horas. Ajá, sería, ¿cómo sería esa? Sería take, de tomar. Sí, take a pill. Take a pill, ajá, P-I-L-G. A pill, every 6 hours. 6 hours, yes. Y también podría ser este que no vea televisión, ¿verdad? Ah, yes. Don't watch TV. Watch TV. Sí. Vaya, la otra, I have, creo que dice que se flu. I have, que tiene gripe. Sí, tiene gripe, tengo gripe. I have flu.
Okay. Welcome back. So, estaba ahí en un grupo que creo que no había terminado, pero ya nos pasamos del tiempo. So, vamos a ver cómo lo resolvemos acá, okay? So, espero que hayan logrado por lo menos escribir uno de cada uno, okay? So, let's see. Number one, we have an example there, right? So, call a dentist. Hay un ejemplo, pero espero haya escrito dos más. Vamos a ver, Paola, tell us the two advices, okay, that you suggest to this guy right here. Okay, teacher, the other examples is go to a doctor's and don't eat a candy. Okay, go to the doctor. Can be, right? Go to the doctor and don't repeat, eat. Please. First example, please. Go to the doctor. Okay, go to the doctor. You can go to the doctor and don't eat a candies. Okay. Sin el teacher. Can be, los dos serían correctos. Lo único que si yo digo don't eat a candy, no se coma un dulce, ok, uno. Okay. Pero si yo digo don't eat candies, no coma dulces, right? So las dos expresiones son correctas. Ahí va a depender si solo se va a comer uno o no sabemos cuántos, right? Ah, ok, me está corrigiendo la S entonces, teacher. Not the letter S, la preposition, ok. Si usted pone el A, it's just one. Ah, thank you. Okay. Okay. Okay, si yo digo don't eat a candy, no se coma un dulce. Okay. So that would be the difference, but it's okay. Nice. Let's see the next one, Carla Stephanie. Carla Stephanie, what about the next one, number two? Number two. Take an aspirin and take a break. Can be, right? Take an aspirin, take a break. Okay, nice. Luis Eduardo, what do you have for the second one, the number two? Two and three. Number two. Okay. Take two aspirin, take vitamins. Okay, take two aspirins. Ya le está recomendando más, Luis. Okay, and drink or take vitamins. Okay, nice. Thank you. Edwin Edgardo, number three. Stay in bed, drink a lemon tea. Okay, very good. Stay in bed, okay, stay in bed and drink lemonade tea, okay, perfect, nice. Santos Carlos, the same, number three, ¿qué puso usted, number three? Yo puse, wear a cup, drink, drink what? I'm sorry. Where are the cup? Ponte un abrigo. Where a cup? Okay, wear a cup. Okay. Mm-hmm. Drink what? Drink soup. Soup, okay. Drink soup, una sopa, right? Yeah. Okay, perfect, nice. Drink a soup. Okay, perfect. Let's see, vamos a ver. Rosa Karina, number four, please. Drink a hot milk. To exercise. Okay, can be, right? I can sleep at night, dice el prójimo, right? So drink a
hot milk at night can be, right? And do exercise, okay? Probablemente está estresado, right? So do exercise. Nice. Let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Jennifer, Tatiana, number four. Iba con Rosa Karina en el mismo grupo. Ah, okay. Let's see. Toyita, Eunice. Sí, teacher, listen to music to sleep. Okay, you can listen to relax music, right? No vaya a escuchar ahí un gran cumbión porque no le va a dar sueño, right? Tiene que ser like relax music. Ajá. What else? Okay, teacher. ¿Solo eso escribió ahí, Toyita, otra recomendación para I can't sleep? Take a sleeping pill. Okay, use a sleeping pill, una almohada. Okay, use a sleeping pill. Okay, una almohada ahí que sea especial, cómoda, ¿verdad? Para conciliar el sueño. Okay, nice. ¿Alguien tiene una sugerencia distinta de alguno de que quisiera participar? Teacher. Ajá, Jocelyn Yvette. Drink a tea. Drink a tea, okay. A tea. Drink a tea, un té, right? Un té relajante ahí para que pueda dormir, okay. Nice. Okay, ¿alguien más? Yo, teacher, de la última. Take a pill for sleeping. Number one. It's on mute, okay? Take a pill, okay? Una sleeping pill, right? De las que le de sueño. Nice. Jorge, okay. Go ahead, Jorge. Con chip. Mm-hmm. That would be for what? ¿Para cuál situación sería eso? Para I can sleep at night. Ah, okay. Can be, okay? Can be. Imagínese, cuente ahí las 100,000 ovejas son, ¿verdad? Las ovejitas, las enumera. Ok, nice, nice advice, Jorge. Ajá, Elsie, Patricia. Teacher, yo puse sleep more hours tomorrow. I can sleep at night, pero ¿para cuál? Which one? Para ill. La última. I can sleep at night. Okay, so sleep, try to sleep more hours tomorrow, okay? Como hoy no durmió, mañana hay que recompensar, aunque dicen que el sueño perdido ya no se recupera. Así que no se ande trasnochando usted, solo si estudia, sí. Si no, no. Ajá, Wendy, Paola, go ahead. En la última, teacher, take a shower. Be, ajá, can be take a relax, like with cold water, probably, like a relax, a shower. Okay, can be, can be. Nice. Yo sé que hay muchas más advices, okay, ahí recommendations, but the time is running so fast, right? So tenemos que terminar ahora esto y mañana iniciar la siguiente unidad que tenemos, okay? So let's do the reading part. It says right here, 10 simple ways to improve your health. Improve, ¿qué es este verbo? Improve. ¿Ya lo habían escuchado este verbo anteriormente? No. Sí, no, sí, no, no. ¿Quién da más? No. Ok, no. Entonces anotemos este verbo, este verbo. Mejorar. Mejorar, ok, improve, ok. Si yo le digo, you need to improve your English, ok. Usted tiene que mejorar su inglés, ok. Improve, ok. El nombre de la lectura es 10 simple ways to improve your health. Health, sí, ya sabemos qué es, right? Yes, teacher. Okay, vamos a ver esas
10 formas o maneras para mejorar la salud. Vamos a ver. Can you think of some ways to improve your health? Don't look at the article, okay? So ahí hay una pregunta. What do you think? Do you know things that we can do in order for us to improve our health? ¿Qué puede decir usted sin ver el artículo? ¿Qué puede decir usted cosas que uno puede hacer para mejorar su salud? ¿Alguien sabe algo? Drink water. Drink, ¿cuántos vasos? 8 glasses, right? Or 2 liters, okay, of water a day, okay? Esa es la cantidad. No solo tomar agua, sino saber cuánto es lo que usted debe de tomar, okay? Nice, what else? ¿Qué más? Do exercise, okay, nice, okay. What else? Eat healthy. Sleep well. Sleep well, eat healthy, eat vegetables, right? Lo que no nos gusta hay que hacer. Nice, it says right here, believe it or not, you can greatly improve your health in 10 simple ways, okay? ¿Qué quiere decir esta expresión? Si yo le digo, hey, believe it or not. ¿Alguien ha escuchado esa frase? Believe it or not. Aunque no lo creas. There you go, Edwin. Aunque no lo creas. ¿Ok? Si yo le digo, hey, you know what? Believe it or not, you got a 10 in the exam. ¿Ok? Lo creas o no lo creas, se sacó 10 en el examen. Okay, so believe it or not, esa es una expresión muy de ellos, okay, muy de ellos, así como nosotros tenemos expresiones bien salvadoreñas que los dejamos a ellos así como, ¿qué dijo? No entiendo, porque es una expresión nata, okay, ellos usan mucho ese, believe it or not, okay, lo creas o no lo creas. So, vamos a ver, let's see, Sara Elizabeth, read the number one, please. Ayúdeme ahí con la lectura, number one. Eat breakfast, breakfast high to energy for the morning. Perfect, okay, nice. Eat breakfast, it says breakfast gives you energy for the morning, okay? Como dicen por ahí, el desayuno es la comida más importante. O sea, no deje de desayunar si usted quiere mejorar su salud. Ok. Nice. Jessica Sarai, number two, please. Go for a walk in school. Exercise is necessary for good health. Okay, very good. Go for a walk. Walking is good for exercise, and exercise is necessary for a good health. Okay. Bueno, lo que nosotros decimos es que no tengo tiempo, pero el tiempo se hace, ¿verdad? Así que vaya, haga una caminata y no dice que se mate corriendo 5,000 kilómetros al día, ¿no? A una caminata 15, 20 minutos suficiente para hacer ejercicio, ¿ok? Nice. Continue. Vamos a ver a quién nos hemos preguntado ahora. Sofía Michelle, ya le preguntamos, pero otra vez, Sofía Michelle. Number three, please help us. Floss your teeth. Don't just brush them. Flossing keeps your gums healthy. Perfect. Thank you. Aha. Floss. Floss es un verbo. Okay. ¿Qué es floss? ¿Alguien sabe? ¿Alguien supo? Floss your teeth. ¿Hilo dental? Cepillar. Oh. Encías. Cepillar, no. Cepillar es brush. ¿Ok? No solo se cepille, dice. Don't just brush them. No solo se cepille los dientes. Hay que floss. ¿Ok?
El floss es la acción, la verdad, no sé cómo decimos eso en español. Cuando usted se usa el hilo dental. Usar. Ok, yo digo, voy a usar el hilo dental, me cepillo y uso hilo para una mejor limpieza. Como sedar. Exacto, así la, esa sería la traducción. Lo único que en español nosotros no decimos, me voy a sedar los dientes. O sea, dice, ay, me voy a pasar el hilo, dice usted. Ok, para ver qué sale, right? So, ese es el verbo, floss, es la acción de usar el hilo dental, no solo se cepille, dice. Usar el hilo dental mantiene saludable el qué? Gums. ¿Qué dijimos que era? La salud. Encías. Ahí sí, Jorge. Ahí sí, ok. Mantiene las encías saludables. Híjole, no vamos a preguntar quiénes hacen el floss porque creo que no cumplimos esa acción, pero imagínense, ahí está en una de las 10 recomendaciones para mejorar la salud. Ok, number 4. Let's see, vamos a preguntarle a Linda Beatriz. Number 4, please. Read, teacher. Yeah, number 4. Drink 8 cups of water every day. Water helps your body in many ways. Perfect. Drink 8 cups. Okay. Dice 8 tazas de agua al día. No le vamos a preguntar cuántas vasos o tazas se toma usted, pero le aseguro que no son 8. Si uno toma agua cuando se acuerda. Cuando tiene sed, y eso no tiene que ser así. So, water helps your body in many ways. So, eso ya se sabe que el agua es saludable para el cuerpo. So, Nelson, number 5. Stretch for 5 minutes. Stretching is important for your muscles. No me acuerdo de esa pitch. Muscles, okay. Nice. Stretch, okay. Stretch for 5 minutes. Stretching, it's important. Important, Nelson, important, okay? It's important for your muscles, okay? ¿Qué es stretching? ¿Como estiramiento? No. Estirarse, okay? Estirarse por 5 minutos. Es hacer el estiramiento es importante para los músculos. Todo el médico le dice, ¿verdad? Cuando usted está trabajando, por lo menos levántese ahí cada, ¿qué? 2, 3 horas, levántese, estire la mano, estire el pie, mueva el cuello, hágale por aquí, por allá, a modo de que usted haga esos ejercicios de estiramiento, ¿ok? Nice. Continue. Vamos a ver. Luis, no, ya leyó Luis, ¿verdad? No me acuerdo, pero lea Luis otra vez, si a usted le gusta que la tome para participar. Ok, teacher. Six. Number 6. Wear to seat belt. Every chair, seat belt, save tons of life. Thank you. Wear a seat belt. ¿Cuál es el seat belt? Cinturón de seguridad. Cinturón de seguridad. No le vamos a preguntar si lo usa, pero bueno. Dice que every year seat belt save thousands. TH, Luis. Thousands. Okay? Okay. Thousands of lives. Okay. El cinturón de seguridad salva miles de vidas al año, ¿ok? Nice. Santos Carlos, number 7, please. Oh, sumerge your stronger your brain. For example, you have crossword. Books or write no book. Thank
Thank you, Carlos. Do something to challenge your brain. ¿Qué es challenge? Desafiar. Desafiar, retar. Haga algo que desafíe, que rete su mente. Ok, por ejemplo, do a crossword. ¿Qué es un crossword? Crucigrama. Crucigrama, ok. ¿Ha visto los ancianitos? Se ponen ahí en el parque con el periódico y pasan horas ahí hasta que adivinan la palabra, right? So, esos son los crossword. Eso ayuda a la mente a mantener activo el cerebro. Puzzle, ¿qué es un puzzle? Rompecabezas. Muy bien, un rompecabezas. ¿Cuándo fue la última vez que usted armó un rompecabezas? Híjole, allá en el kindergarten, right? So, do a puzzle or read a new book, ok? Ya no está para puzzles, pero lea un libro, algo, ¿verdad? A modo de que esté entrenando su mente. Vamos a ver, number eight. Ayúdeme con el number eight. Let's see. Leticia, Aide. Protect your skin. Use a lot of moisturizers and sunscreen. Thank you. Protect your skin. Proteja su piel, right? Protect your skin. It says use a lot of moisturizer and sunscreen. Okay. ¿Qué es moisturizer? Moisturizer. Como humectante, crema humectante. Humectante. ¿Y el sunscreen? Protector solar. Muy bien, el famoso protector solar. ¿Cuántos usan? No, solo para las mujeres, los hombres también. ¿Usan protector solar? No lo creo, pero bueno, ahí está la recomendación si usted quiere ser saludable, ok. Nice. Continue with the number eight. Jorge, please. Your bones need eat daily foods like yogurt, milk, and cheese have a calcium. Perfect. Thank you. Get enough calcium, ok. Obtenga la mayor cantidad de calcio. Your bones need it, ok. Sus huesos lo necesitan. Dairy food or dairy food. ¿Qué dijimos que era dairy food? Eso lo vimos. A diario. Los lácteos. Lácteos, no. Muy bien, ok. No dice daily food, ok. Daily es comida diaria, pero aquí dice dairy foods, ok. Dairy foods, los lácteos, como el yogur, la leche y el queso, yogurt, milk, and cheese, Jorge, cheese, ok, cheese, have calcium, todo esto tiene calcio, ok, nice, and the last one, vamos a ver a quién no le hemos puesto a leer ahora, creo que ya todos los que tengo con cámara. Jessica Saraí, mi modo, le tocó el number 10. Take a time of a read of about 20 minutes. Do something, no, something different. For example, eat food and walk, or sit down and listen to music. Okay, thank you, Jessica. It says right here, take a time out. Take a time out. A break of about 20 minutes, okay? Do something different. For example, get up and walk. Or sit down and listen to music, okay? Time out. ¿Qué sería un time out? Tiempo libre. Muy bien, ¿cómo decimos nosotros? Un recreo, ¿cómo decimos? Recreo, receso. Así dicen en la escuela, ¿verdad? Están los niños en la clase. Receso, recreo, ¿verdad? Son unos minutitos para dejar de hacer lo que uno está haciendo y hacer algo diferente, ¿ok?
Por ejemplo, caminar, levantarse, sentarse, escuchar música, ¿ok? Take a nap. En algunos libros usted lo va a encontrar como take a nap, ¿ok? Take a nap. Usted, por ejemplo, hace su almuerzo y se toma una siesta, dice uno. Me voy a tomar una siesta, ¿ok? Ese sería un take a nap. Es decir, que usted cierra sus ojos un par de minutos, medio descansa y luego continúa. Ya si son 4 horas, ese ya no es un nap. Ya ahí usted ya se durmió, ¿ok? So, un take a nap, un time out, son unos 10, 15 minutos que usted va a dejar de hacer algo. Nice. So, we finished that part. Okay, now we have these parts. ¿Recuerdan qué dijimos en el módulo anterior con estas unidades de nuestro manual? ¿Alguien recuerda? ¿Se hacen o no se hacen? No las hacemos. ¿Y recuerda? Un control de progreso. Ok, este es como un summary, ok, progress check. O sea, esto es algo personal. Mire, aquí dice sales assessment. ¿Qué quiere decir sales assessment? Autoevaluación. Muy bien, autoevaluación, es decir, que yo no lo puedo hacer por usted, eso cada uno lo tiene que hacer. Entonces, esto por cuestión de tiempo, yo no me voy a poner a resolverlo acá en la clase porque no nos da el tiempo, pero usted lo tiene que hacer. Por eso dice acá Sales Assessment, ¿ok? Eso de la plataforma, Ticho. No, esto en el manual, acá en el manual. En la plataforma ya están los ejercicios determinados. Esto es en el manual. Usted ha descargado, tiene el manual y usted dice, bueno, terminamos la sección 11 y 12, ¿ok? Aquí dice, I can't, yo puedo, ¿ok? Y aquí usted tiene muy bien, ¿ok? O poquito, más o menos, ¿right? So aquí le dice, usted puede usar future time expressions, usted puede, en cada oración usted pone un time future expression, lo pone, sí, no, ok, entonces esto es algo personal que usted va a ir evaluando y usted va a ir resolviendo y vienen otras opciones acá, viene una survey. ¿A dónde lo encontramos? En el manual que usted tiene, mire, aquí lo que yo proyecto es el manual, lo que usted tiene en la plataforma. En el manual, ¿ok? Le dije al inicio, usted lo puede descargar, lo puede imprimir, lo que usted quiera, pero tiene que tener este manual, ¿ok? Para que usted pueda completar estas actividades que por cuestión de tiempo y porque son autoevaluaciones, no las hacemos acá, pero acá hay un resumen de lo que hemos estado viendo. Miren, aquí hay personas ya con illness, problemas, lo que acabamos de estar viendo. Entonces aquí hay que completar estas actividades, pero eso lo tiene que hacer usted. Ok, so we have 4 more minutes and we are going to just present the new section. Ok, you can't miss it. Ok, así se llama la sección 3 que estamos iniciando ahora y mañana. Ok, you can't miss it. Ok, no puedes perdértelo. Ok, como que yo lo invite a usted a una fiesta y yo le digo, hey, you can miss it, ok, no puedes faltar, ok, no te lo puedes perder, ok, so that's the name of the unit, ok, and we have right here places and themes, ok, lugares y cosas, ok, vamos a ver, aquí están las imágenes, mañana yo les voy a compartir otras de otros lugares, cosas, ¿verdad? Lugares de la ciudad, lugares como los más representativos, lo más céntrico, o sea, vocabulario, ¿ok? Usted en el diario vivir, usted va al mercado, al supermercado, usted va a un restaurante, usted va a una gasolinera, a un banco, a una, por ejemplo, a la alcaldía, a una farmacia, a una tienda, a una venta de zapatos y todo eso, right? So,
Obviamente esos son places. Usted tiene que saber por lo menos 15 lugares que usted se pueda. Estamos bien, ¿ok? Acá creo que presenta menos, pero yo le voy a compartir una lista de main places in the city y themes, ¿ok? Obviamente, por ejemplo, si yo voy a un banco, ¿qué objetos, qué cosas hay adentro del banco? ¿Qué vocabulario yo sé? ¿Ok? Dentro de un banco, ¿ok? Voy, por ejemplo, a una post office. ¿Qué es una post office? Una oficina. Los correos, ¿ok? Correos. Aquí usted lo traduce oficina postal. Ahora nosotros no decimos voy a ir a la oficina postal. No, no, usted dice voy a ir al correo. Y algunos hasta decimos voy a ir a DHL, que son como que empresas que se encargan de envíos de cosas, de paquetes, de cartas. Entonces usted dice voy a ir al correo a dejar ahí la carta o lo que sea. Entonces mañana les comparto yo más imágenes de los main places, como le digo, unos 15, 20 lugares que usted sepa. Estamos, vamos a ver, ¿quién sabe cómo se dice alcaldía en inglés? How do you say alcaldía in English? Bien, queda de tarea. Mañana a primera hora, a ver quién es el suertudo que le vamos a preguntar eso, ¿ok? Investigue. Y se van a dar cuenta que por qué pregunto, no es porque quiere hablar de política. No, porque hay diferentes palabras para eso, ¿ok? Hay diferentes palabras. Hay como 3, 4 que son alcaldía, ¿ok? Así es que investigue. Mañana le vamos a preguntar, no sé a quién. How do you say alcaldía in English? Okay. So, se puede buscar todas las opciones, fuera lo ideal. Bien, tengo un minuto nada más. Necesito validar asistencia como siempre. Hay como 3 personitas que no me contestaron al inicio y creo que sí están presentes. Confírmeme, por favor, Carlos Edgardo. Carlos Edgardo. Ok, Carlos, ahí está. Let's see, confírmeme, Claudia Elizabeth. Present. Ok, so everything is okay, Claudia Elizabeth. ¿Dónde está Claudia Elizabeth? Sí. Hola, hola, Claudia Elizabeth. Tiene que colocar nombre completo, nada más aparece Elizabeth Grande. Okay. Okay. Y tiene que estar nombre completo y a ver cuándo la conozco, porque nunca la he visto, Elizabeth. Okay. Sí, lo que sucede es que se activó la cámara, se debilita un poco el internet porque es desde el celular que me estoy conectando. Ok, pero intente mañana, ok, please, para ver ahí, Elizabeth, porque si no, no la tengo en mente a usted. Bien, veamos Eric Omar. Eric Omar no me contestó al inicio. ¿No? Eric Omar. Teacher, creo que él fue el que escribió en el grupo. Sí, pero no está. Quiero ver entre los participantes. No está. Quiero ver quién más está aquí que no tiene asistencia. José Alexander. José Alexander. Aquí está. Nice. Carla Lisette. Carla Lisette. No está. Carla Lisette. Y Sonia Rebeca. Sonia Rebeca. No está. Bien, so time is over. Nos quedamos hasta acá. Tomorrow we have class. Mañana es nuestro viernesito, ¿ok? So see you tomorrow. Jessica Saraí ya tiene asistencia. No se preocupe, Jessica Saraí, usted sí tiene asistencia. Recuerde que menciono al final los que no tienen, ¿ok? So nice. See you tomorrow, ¿ok? Good night. Y
tomorrow we have class, right? So mañana es nuestro viernes. Teacher, I have a question. Good night, Paola. Good night, teacher. Con lo del manual, con lo del la salida de la plataforma, solo llegamos hasta el número 3, ¿verdad? El midterm exam, examen de mitad de curso, ahí está en la misma sección. Okay. Están al final, ¿verdad? Son las últimas sí, que están que solo tiene aparecen. Que, sí, tiene que terminar la sección 3 para que le dé paso al midterm exam. Ok, thank you, teacher. Thank you, Paola. Good no night. Problem. Good night, everyone. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Bye.